Necesitan orden de allanamiento para entrar. ¿Cómo que no supiésemos de esto? Yo soy parte. Y le estoy grabando. Sí, porque para entrar a un lugar privado necesitan una orden. Esta privada tiene que tener una orden. Sí, necesitan una orden. Para entrar aquí necesitan una orden. Como que no estudiásemos nosotros, también estudiamos. Y se tapa la cara, ¿no ves? Felicitaciones. A ver, amigo. A ver. Ubicarse con, sí, sí. Con respeto. Sí, sí, es una servidora pública. Por si acaso. Por si acaso. Claro. Es una fiesta. ¿Qué fiesta? En un matrimonio se va y cierra. Perdóname, pero en un matrimonio se van a cerrar porque hay bebida. No, en un matrimonio. ¿Cuál es el documento que les permite entrar? Cuatro artistas, somos hasta las seis. ¿Caso que se han salido? Claro. Están golpeando, están pateando, están haciendo. Solo hay mujeres, niños, date cuenta, no hay nada malo. Si necesitan una orden de allanamiento para ingresar a estos lugares. Hay que pagar impuestos, porque eso es, por eso es lo que hay que hacer, eso, para pagar impuestos, para pagar, porque igual usted va a pagar. Es mayor de 250 personas paga, cuando no está suficiente. Es que es por eso es lo que ahora nos están cerrando los eventos. Si quieres pagado este evento, es como una fiesta cualquiera. ¿Pagó la entrada usted? Yo, la otra semana vieron dos eventos, una en la Factory y una en la Concha Acústica. El Factory estuvo perfecto, y cobraron. Y en la Concha Acústica también hubo un evento y también estuvo perfecto y también hubo permiso. Estamos haciendo un evento para nosotros de unirnos. Dígame una cosa, nosotros pedimos al municipio o a quien sea que nos apoye para un evento afuera, no nos van a apoyar, nos cierra las puertas, no señorita, nos cierra las puertas. Factory, porque hay gente que trabaja dentro del municipio. Yo estuve en el proyecto de Factory cuando empezaron a hablar. Como denuncia sin pruebas, ¿ah? ¿Eh? Como denuncia sin pruebas. Señor, tengo el informe y la droga y las fotos. Aquí. A ver, señor, estoy hablando del evento en Factory, por lo menos escuche. ¿Cuál es el...? Aquí, dígame. ¿La orden de ingreso a este lugar cuál es, señorita funcionaria? Aquí, tal vez. ¿Cuál es la orden para que ustedes ingresen acá? Pero es que no es justo. ¿Cuál es el documento en escrito por eso? Eso tiene que tener un documento escrito. ¿Qué tipo de funcionaria es? ¿Cuál es el documento? No, ¿cuál es el documento? Sigan, por favor. Se necesita un documento para eso. Podemos quedarnos que vivimos. Claro, ¿cuál es el documento? Evacuemos, por favor. A ver, evacúe el sector, por favor. Evacúe el lugar, gracias. No tienen documentos de allanamiento, no tienen. Evacúe, por favor. Si usted sigue interviniendo la labor policial, se va a detener. No, yo no le estoy diciendo nada. Está evacuando la labor policial. Sí. No está. ¿Cuál es el documento? La labor policial. ¿Cuál es el documento? Sí, me está interviniendo la labor policial. Yo Si hace preso la autoridad.
autoridad. Es que ustedes solo escuchen para ver qué es lo que hacemos, que vean cómo cantamos y ya claro. Se den cuenta. No nos discriminen así. O sea, mire, esto se va a ver después y van a darse cuenta por qué comienza todo esto. Sigue evacuando, por favor. Mira, eso es lo que sucede siempre. Claro, no tienen ni una orden. Por favor, los jóvenes aquí vienen a escuchar lo que se está comentando. No tiene ningún documento la señora. Porque no quiere escuchar, ella se encerró en lo de ella y no quiso escuchar más. ¿Tienen derecho de poner una denuncia? Es que yo le estoy explicando a la señora. Estamos con el derecho que tenemos todos. Me supieron manifestar a mí que en lugares municipales uno no puede cobrar. Pero en un lugar particular uno puede cobrar. Por eso el evento que estamos haciendo nosotros es cobrado, tiene su valor. Me han informado mal. Nosotros como parte de los policías no podemos nosotros... Que por eso mismo no nos dan chance en ningún lado. Hacemos privado, no estoy. Hacemos como es en los parques, no nos dan chance. Y es arbitrario, no deberían ingresar sin documentos. ¿Cuáles son? ¿Nos puede mostrar? Se hace Puebla, comisaria. No tienen documentos para allanar. Es arbitrario. Por eso hay que estudiar, muchachos. Por eso hay que estudiar. Por eso hay que estudiar, mi gente. Diferente a los que están uniformados, yo también estudié y en algo me he formado. La lucha mía siempre fue lo que yo tengo. Si soy rapero es porque esto me enseñaron. Desde pelado me crié yo en la calle, mientras muchos sentados en sus escritorios ganándose billete a costa de los impuestos, lo que le roban a mis padres. Yo soy honesto cuando digo, si soy rapero no es porque yo soy maleante, porque me drogo, porque alguna pandilla yo pertenezco. Yo soy rapero porque Dios me dio este talento y los envidiosos como esos no nos dejan hacer estos conciertos. ¡Yeah!